Queridos amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos una vez más desde este canal maravilloso. Gracias por recibirnos en la frecuencia amable de sus casas. Miren la presencia maravillosa que tenemos esta tarde. Francisco Manuel Guadarrama Ripoll, mejor conocido como Frankie la Rubia, compositor de grandes polendas y compositor de grandes éxitos de esa agrupación musical exitosa de allá de Hacienda de Cabañas Guerrero, nuestros hermanos Los Cumbers. Tocayo, gracias por el favor de esta entrevista. Te agradecemos bastante que estés esta tarde con nosotros. No, pues la gratitud es para ustedes. Por ejemplo, nosotros andamos, pues venimos a comer y todo, pero la gratitud es para ustedes porque pues siempre es bonito estas cosas. Muchas gracias. Oye, Tocayo, hay una canción muy emblemática de ustedes, Los Cumbers, una canción de la cual tú eres el autor, una canción que tiene una historia allá en la Ciudad de México, de un restaurante, el Puerto de Cádiz. ¿Por qué no nos platicas cómo fue el nacimiento de esta inspiración, de esta canción? ¿Fue sobre pedido? ¿Fue inspiración tuya? Platícanos cómo es. O sea, a grandes rasgos, fue un aniversario de la editora, donde varios compositores, o muchos compositores, registrábamos nuestros temas, nuestras canciones. Y era aniversario, entonces el jefe, no sé si le decíamos jefe, nos invitó a comer. Dice, vamos a festejar el año. Él era el que iba a pagar, pues. Y los invito, bueno, pues, éramos como unos 20 compositores. O sea, no me acuerdo de todos, por eso mejor no los nombro, pero hay algunos que sí han sobresalido, pues, que sí tienen como tablas, como se dice. Ya tienen éxitos. Sí, ajá. Entonces, podríamos decir un Guadalupe Esparza. Ande usted, mire. Un Teodoro Bello. Un Candelario Macedo. O sea, entre otros. O sea, muchos. No, y vaya que han sobresalido. No, yo sentía que yo era el más. Dijera que, con perdón de la palabra, no la voy a decir, pero imagínensela. El más humilde, ¿no? Entonces, pues llegamos, tenía la mesa puesta, ya se había apartado lo del convivio y toda la cosa. Sentamos. Por suerte, a mí me tocó al lado izquierdo del nuestro jefe, pues realmente era nuestro socio, porque uno se asocia con las editoras. Ellos pelean los centavos y luego vamos a mochilas para los cuadernos. Ajá, efectivamente. Entonces me tocó a mí, aquí, y toda la hilera de compositores, y a mí me tocó aquí. Del otro lado parece que estaba mi compadre Roberto. Belester. Pareceme que estaba mi compadre Roberto. Bueno, estábamos chupando, comimos, platicando anécdotas, cosas, chistes, tarugadas de uno. Y llegó el mero dueño de la... Del negocio, pues, un gacho pinzón, gordo, gordito, con su hombre, sí, sí, entonces, así es que estos cojudos son los que componen la música. Dice, todo lo que oyes en radio, televisión, lo que sea, algunos de ellos de aquí. Muy bien, dice, ¿y qué les parece si tratan de componer una canción, pero se tiene que llamar El Puerto de Cádiz? Dice, no importa el género, o sea, lo que ustedes compongan, ranchera, cumbia, balada, lo que, pero tiene el único requisito que la canción tiene que decir mínimo 3 veces el puerto de Cádiz. ¿De allá era él? Sí, pues él era de allá. Entonces, creo que él no, su padre. Entonces, practicando con ellos, ¿qué necesita? No, pues una guitarra, papel, lápiz, ahorita, pum, se movió por ahí, llegó, pam, 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 y un vato ahí, le puso a todos sus cuadernos, su lápiz, y una chulada de guitarra que... Una sevillana, pues, mínimo, es cuando, sí, chulada, desde que la vi, nada más yo la vi de lejitos, eso, chulada. Y empezó a correr, le voy a dar una hora, ahorita regreso. Se fue, el más trabajoso, lógicamente, era el primero. Tenía menos margen. Todo principio es difícil. Sí, tenía menos margen, o sea, él para todo iba a hacer todo de volar. Rápido. Entonces, sí, no, pues está con la guitarra. No, yo necesito datos. Yo necesito datos, o sea, algo que en qué inspirar. Sí.
Pero no, pues yo estaba acá, bueno, es un puerto. No sabemos qué hay, pero cuando menos sí sé que hay barcos. Y hay mar y marineros y a gaviotas. Y yo estaba maquinando mi plan, pero pues dije, bueno, hasta que pasen todos, alguno me va a brincar, me va a pisar y bueno. Y pues, y así empezó a caminar la guitarra, man, y no, yo sin datos, no, necesito datos o tiempo, un poco más de tiempo para y la, empezó a caminar la guitarra y total que ya estaba aquí. Ya la tenía el penúltimo y yo era el que seguía, pero ya ahí se paró la cosa y llegó el gachupa. Llegó el patrón, dice aquel, ¿qué pasó? ¿Ya hicieron algo? No, pues es que necesitamos datos, necesitamos alguien que nos asesore, que nos digan qué hay ahí, qué en qué nos podemos basar. Unos alegaron que, por ejemplo, que la puerta de Alcalá, o sea, que es un referente, algo emblemático. Pues, exacto, entonces nosotros no sabemos ni qué onda. Dice, estudien geografía. Pero bueno, dice, así es que no pudieron hacer nada y se paró medio enojadito acá nuestro patrón, nuestro socio. Dice, bueno, ¿qué pasó? Niños, dice, ¿a poco ningún nada? No se les ocurre nada. Nadie habló. Le digo, pues yo tengo aquí, yo sí escribí algo, don Enrique, Enrique Márquez, don Enrique, digo, yo sí tengo algo aquí, pero pues yo soy tropicalero, yo es una cumbia. No importa, él dijo que no importa, que lo que sea, dice, a ver, taroléamela, dice aquel, taroléamela, y ya pues, metieron la guitarra, ya pues, busqué mi tono, y más o menos. Cuando la guitarra empezó a dar vueltas, yo empecé a maquinar, a pensar más. ¿El tono tenías ya? Más guitarra, sí, no, mi tono, pues yo ya sé en qué tono canto. Sí, claro. Entonces, empecé a escribir, es un puerto, hay barcos del puerto de Cádiz. La importancia era que yo tenía que decir tres veces, el puerto de Cádiz salió una mañana, que es el marinero. Oye, ¿no se te ocurrió que pudiera ser? Del puerto de Cádiz salió una mañana aquel viejo bravo. No, hasta eso, hasta no, que es buena aquel onda. Marinero. Es buena onda el señor bravo, no, es buena onda. Nada más que sí nos dijo cojudos, que esa palabra la de usar ellos por allá, ¿no? Pues está medio canijo que digamos aquí, pero sí, quiere decir muy, aclarar, pero muy muy, 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 muy. Muy, muy. Así que sí, yo empecé a escribir. Y pues no sé, gracias a Dios, no sé qué cosa se me dio. Escribí el primer cuarteto y me seguí, haz de cuenta que me estaban dictando. ¿Verdad, de Dios? Tienes la venia, pues, de compositor. No sé. Ese don divino. Parecía que me lo estaban dictando. ¿Y ahí quedó tocando la canción? Ahí quedó la canción, sí, y se la tuve que cantar, pues. Y del puerto de Cádiz, el señor ya medio llorando, dice, mi padre se vino de España de Polizonte, o sea que él se vino de allá, dice, a ver qué hacía aquí, y la hizo, dice. Con el tiempo regresó por mi madre y mi hermano que estaba, era el mayor, dice, y se vinieron, y yo ya nací acá, pero yo soy español, ¿no? Jolines, no, y se la canté, dice, me estás casi me está recordando la historia de mi padre, casi. Dice, don Enrique, quiero que esa canción se grabe lo que cueste, pero ya. Usted. Y sí, por eso esa canción sonó, porque el señor le regalaba discos a los que iban a comer ahí. Era un restaurante bar, tenía una caja de discos de Puerto de Cádiz, pues, con los Cumber, y a todo el que la ponía, él en el sonido local la ponía, güey, esa canción que no, aquí la tengo, te la voy a regalar, porque fue que la canción se dio a conocer casi en toda la república. Porque hemos ido, por ejemplo, fui a Veracruz, a Puebla, a Tabasco, hemos ido acá a Michoacán, fuimos a Tijuana, nos pedían el puerto de Cádiz. Llegaban los papelitos, el puerto de Cádiz. Que hasta el More, ya alguna vez, el vocalista, pues, del Cumber. Tu hermano. Mi hermanito. Dice, ya me enfadó esa canción, dice, de cantar. Si canto otras. Le digo, pues te voy a hacer otra, pero digo, mira, vamos a hacer una cosa. Donde no la pidan, no la tocamos. Ok, es un trato. No, pues llegamos a la primera tocada y el cerro así de papeles, el puerto de Cádiz,
o cadena de papel. O sea, aquí en todo el municipio de Coyuca son fanáticos de esa cadena de papel, y de ese puerto de Cádiz. Hay otras, bueno, los Cumbres me grabaron 140 canciones. ¿Cuántas? 140 canciones. ¿De verdad? ¿Y todas nacidas de tu inspiración? Pues sí, más o menos. Sí, todas son nacidas de aquí. ¿Tú las compusiste? Pues sí, no todas son... Pero hay que a veces hay canciones que no son tan bonitas y le gusta a la gente, ¿no? O sea, yo nunca pensé que el puerto de Cádiz iba a ser un... Iba a ser tanto alboroto, ajá, iba a tener tanta popularidad y tanta demanda, ¿no? Sí, pero no, pues es la que nos ha llevado a muchos lados. ¿Ustedes son los que tocan el puerto de Cádiz? Sí. Ah, pues a ustedes los queremos. Ah, pues. Es una carta de presentación, ¿no? Fíjate lo importante que es el hecho de hacer realidad este don divino, porque eso es, la composición, el canto, todas las ramas del arte son un don divino, que tenemos que explotarlo, porque como yo digo muchas veces, llegando ante la presencia del Señor, te va a preguntar, oye, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Verdad? Entonces hay que estar sobre eso. Tocayo, hay otras canciones también, pues imagínate, nos hablaste de una cantidad más de 100 canciones, una canción que a ti te haya marcado desde el momento en que la compusiste. Yo sé que hay varias, pero debe de existir una que es la que más te haya dejado una huella profunda, que tú como compositor digas, esta canción es la que me llena verdaderamente. ¿Cuál pudiera ser? Sí, señor, hay una que se llama Nunca Más, que hasta le hice una segunda Nunca Más. O sea, tengo Nunca Más y Nunca Más dos. Pero a la otra le hubieras puesto Jamás Nunca. No, es que... ¿Y esas son baladas? Sí, son baladas. Sí, me imagino. Son baladas. Sentidas. Sí. O sea que la vida no me ha tratado muy bien, pero yo le busco. Claro, pues bueno, esa es la alegría de la vida, ¿no? Decía mi padre, la vida hay que recibirla como venga. El tiempo hay que recibirlo como venga, porque no lo podemos acomodar a la forma como nosotros queremos, sino que tenemos que adaptarnos, ¿sí? Así que, aparte, además de que te llegó, te marcó profundamente esa canción, compusiste otra más, ¿sí? Y aparte de esas, ¿cuáles son la canción más alegre que tocan ustedes de las composiciones tuyas ahí con los Cumbres? Bueno, por ejemplo, Petronila la Chilanga, a lo mejor la han oído por ahí, que esa nos la volvió a grabar la banda Macho. Ah, mira. Y eso que acaba de decir es muy importante. Composiciones tuyas para otros artistas, ¿De quiénes te han grabado? La Luz Roja de San Marcos, la original. La original, ahorita ya hay como 20 Luz Rojas, ¿no? Pues. Es un lucerío rojo que no veas. Bueno, la que me grabó a mí fue la Luz Roja de Cuni Peita. Ah, Cuni Peita. Ajá, eso me grabó Génesis, por ejemplo, de allá del Estado de México, Organización Génesis. Sí, con mucho cartel también por allá. La Conquista de Lázaro Cárdenas, sí. El Grupo Caribe, La Rebelión. Que más solo me falta el Coyuca, los Fray, los Fernes, los Cumbres, los Carquis, los Saquis. ¿Qué más por ahí? Hay más por ahí, pero ya ni me acuerdo. Los Carquis, la Real Orquesta Sinfónica de Hacienda de Cabañas, Guerrero. ¿Qué canción te grabó? Es una baladita que grabaron en el primero o segundo disco. ¿Cómo se llama? No Vuelvas Nunca. De plano una sentencia, pero fuerte esa. Te fuiste lejos de mi vida, corazón, y yo te amaba. Porque dejaste que sufriera este dolor si te adoraba. Vivo tratando de olvidar con el licor que me engañaste. Y con el vino, y tal vez con otro amor, pueda lograrlo. No creo que... Que se busque pero otro. Se le va a hacer. Tocayo, ¿cómo te agradecemos bastante esta charla tan amena contigo? Obviamente, pues tienes un bagaje musical muy grande, muy amplio, pero te agradecemos bastante este tiempo maravilloso con nosotros aquí en la Bohemia de Cable Costa, Sol, Son y Arena. Ese es el nombre de nuestro programa. La Bohemia de Cable Costa, Son y Arena, con cobertura para toda la Costa Grande, la Costa Chica y el puerto de Acapulco. Así que, queridos amigos, la presencia maravillosa de Francisco Manuel Guadarrama Ripoll, compositor de cabecera de la organización musical Los Cumbres. No más. No más.
no más. No, pues yo le agradezco a ustedes, Paquito, y acá al amigazo en las cámaras, les agradezco yo la invitación. O sea, son cosas que pues casi a veces suceden muy seguido y a veces tardan en suceder. Bueno, pero lo importante es que sucedan. Y vamos a tener una sorpresa también con la pareja de él. Se los anticipamos. Una sorpresa maravillosa en La Bohemia de Cable Costa, Son y Arena.